Continuamos con el bloque 3. Aquí os vais a encontrar con dos falsetas unidas, separadas por un espacio donde el 11 y el 12, al que llamamos normalmente un 2, hace de paso entre una y otra. Después finalizo con un remate en forma de picado para enlazar con el bloque 4, que comienza con un trémolo, que veréis más adelante. En el primer compás de la primera falseta, os quería comentar un pequeño detalle que afecta a los cambios de posiciones. Empieza con esta posición, colocando los tres dedos, 1, 2 y 3, sobre la cuerda 3, 4 y 5, y continúa con la siguiente posición, también con los mismos dedos, y una posición más donde continúan los tres dedos pisando las cuerdas. Bien, aquí cuando se da este tipo de cambio de posición, donde los tres dedos o algunos de los dedos van a continuar en la misma cuerda, mi recomendación es que no se levanten, ¿sí? Se dejan de presionar y se trasladan a la siguiente. Se dejan de presionar para que no suene el arrastre de la cuerda y se va a la siguiente posición. Es decir, sería una pérdida de tiempo, por ejemplo, si después de este acorde, para hacer el otro, fuéramos a ir poniendo dedo a dedo o utilizamos otro, ¿no? Entonces, lo correcto sería este paso, dejar de presionar, nos vamos aquí, dejamos de presionar, nos vamos aquí. Entonces, el enlace será mucho más fácil y sonará mejor, ¿no? Luego os comentaba lo de el 1-2 famoso que hacemos en el 11 y el 12. Los tiempos 11 y 12 en la soleá es como un pequeño respiro entre compás y compás. Normalmente hay dos formas de hacerlo, o esperamos ese 11 y 12, o solemos hacer lo que llamamos cierre, cuando una vez que llegamos al 10, 11 y 12. En este caso, fijaros que el segundo compás acaba así. Ese es el 10. Y es muy frecuente que el 11 y el 12, sobre todo los aficionados, los que están aprendiendo, los que todavía no están muy duchos en el compás, no le dan la importancia que tiene, porque los silencios, como se suele decir, también es música, ¿no? Entonces hay que esperarlo. Yo os aconsejo que cuando lleguéis aquí, 10, 1, 2, golpeéis el 12, incluso cantarlo por dentro, 1, 2, porque por la experiencia que tengo en tantos alumnos que he tenido y cursos, la gran parte de ellos, este 1-2, que parece muy simple, que es una tontería, pues se lo comen, o se comen el 12, o parte, no lo miden bien, ¿no? Entonces, 1-2, es un consejo importante. Y por último, al final, hay un picado que, bueno, que en este caso vengo tocando con pulgar, y aquí utilizo el ligado para cambiar, e inicio el picado con el dedo índice, por todas las razones que os di anteriormente. Comprobarlo y veréis que es mejor comenzar con el índice, en este caso, que con el medio. Thank you.